Hola, te comparto estos rollitos de papel arroz que preparé y quedan súper deliciosos Mira, tenemos calabaza, zanahoria rallada, pollo desmenuzado, germen de soya Y también tenemos aquí las, los paquetes más bien de las hojas que yo compré Todo esto lo conseguí en Walmart También tengo aceite de ajonjolí Compré también ajonjolí negro. Eh, yo conseguí este. Bueno, pues tú el que consigas. Y bueno, vamos a mezclar todo perfectamente bien. Ya que hayas mezclado todo bien, vamos a agregar salsa inglesa. Eh, vamos a poner suficiente para que quede rico su sabor. Mm, yo te diría que si no te gusta, pues la omitiras, pero no te va a quedar ese sabor que buscamos de comida china. Vamos a agregar también sal y aquí también voy a poner el aceite de ajonjolí. De este aceite también vamos a poner suficiente para que quede sabroso. Y le da un toque como ahumado, no sé. Es un toque muy rico. Y bueno, pues vamos a poner en un sartén aceite de olivo y lo vamos a dejar que se caliente mientras formamos los rollitos. Y bueno, mientras hacemos el procedimiento, te explico, el agua tiene que estar tibia o caliente, ¿ok? Y los rollitos los vas a pasar solo unos segundos. No los dejes mucho tiempo para que no se eh, super aguaden este, el papel. Entonces... Tiene que quedar flexible, pero tampoco eh, muy suave, porque entonces no lo vas a poder eh, freír, se te va a desbaratar, ¿ok? Y bueno, mientras cocinamos, te explico un poco sobre estos rollitos. Te preguntarás de dónde provienen y pues es muy típica de Vietnam y de China, por eso también se les conoce como rollos vietnamitas. Te preguntarás qué tan saludable es el papel arroz. Y bueno, pues es una opción saludable para muchas personas, ya que es muy bajo en calorías y tiene un alto contenido de fibra. Tiene también vitaminas y minerales y no contiene gluten, que es muy importante. Y aproximadamente tiene menos de 60 calorías. Además de tener un sabor neutro, y se prestan para preparar diferentes formas y diferentes rellenos. Así que, si eres amante de la comida china, oriental y todos esos sabores, y también eres saludable, y bueno, ¿por qué no que no seamos tan saludables? Nos gusta la comida saludable. Pues estos son una buena opción y además de dejarte muy satisfecho. Y bueno, mira, aquí ya tengo estos. Hice dos eh, formas de envolver, pero me gustó más la de tipo burrito. Las otras como rollitos no me gustaron tanto. Me gusta más esta presentación. Y yo aquí ya los pasé y escucha cómo quedan bien crujientes. Y bueno, pues estos rollitos así de crujientes ya están listos para probarlos, deleitarnos con su sabor. Yo preparé salsa soya con limón y chilitos verdes y queda bien rica así. Preparé poquita porque pues nada más es para mí. Ya se me hizo agua la boca y pues vamos a comer estas delicias. Vamos a probar. Voy a tomar uno y lo voy a remojar en esta salsita. Que quede súper bien ah, remojadito. Porque esto es lo que le va a dar un rico sabor. Tú puedes preparar otro de eso, eh, el que más te guste, pero a mí me gusta así. Y pues... ¡Qué delicia! ¡A probar! Ahora, si ¿sí tú gustas, no te quedes con el antojo y prepara esta deliciosa receta. De verdad, queda bien rica. El relleno que yo ocupé queda súper delicioso porque todo lo rallé es en crudo, bueno, menos el pollo, obviamente, y le da un rico crunch. Aparte de que los rollitos también quedan crujientes, pues queda súper deliciosa. La puedes hacer de diferentes formas. Esta es una. Después prepararemos otras formas. Y bueno, pues, ¿qué te parece mientras le vas dando un like? Si eres nuevo y te gustó mi contenido, te gusta mi canal. Suscríbete, es gratis Y toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Cada vez que subo un video Y bueno pues ahora si sí yo los dejo Voy a seguir comiendo Estos deliciosos rollitos Les mando un beso Adiós Al ver una mariposa Susurrale tu deseo más profundo Ella elevará su vuelo Y hará que llegue al gran espíritu Y tu deseo se cumplirá